Hola a todos, hoy vamos a estudiar un tema muy apasionado, muy interesante, que tiene que ver con el asunto de la independencia. Resulta que, como sabemos, el Acta de Independencia de Centroamérica se firmó el 15 de septiembre de 1821. Pues resulta que un hallazgo muy importante en la historia de Guatemala lo constituyó una investigación que llevó a cabo el historiador Horacio Cabezas, que específicamente trabajó el tema del Plan Pacífico de Independencia. Resulta que el Plan Pacífico de Independencia es un documento que se escribió unas semanas antes del Acta de Independencia de 1821. Ese documento fue encontrado, imagínense, por un investigador en la casa de la familia Aycinena. Este investigador se llama Enrique del Cid Fernández, quien, después de encontrar en el archivo personal de esta familia, este documento lo publicó el 14 de septiembre de 1963 en el diario El Imparcial. Bueno, resulta que ese documento es muy valioso porque nos explica cómo ciertos grupos elitistas de la Guatemala de 1821, bueno, en aquel tiempo Guatemala es un decir porque no estaba constituido como país. En 1821, justamente para más o menos finales de agosto, se reunieron en esta casa, que hoy sería aproximadamente lo que constituye el edificio El Centro, en la séptima avenida entre octava y novena calle de la zona 1, estas familias. Estaba establecido por Horacio Cabezas que se reunieron miembros prominentes de la familia Aycinena, de la familia Beltranena, e incluso de la familia Molina. La familia Molina, a través de Pedro Molina, eran dueños de un periódico que estaba trabajando los ideales de la independencia por aquellos tiempos. Entonces, básicamente se reúne una élite económica, política de ese momento, y también una élite intelectual, una élite que tiene en sus manos un medio de comunicación de aquellos tiempos. ¿Y para qué se reúne? Aquí está la clave. Se reúnen en agosto de 1821 con el propósito de visualizar cómo van a plantearse la independencia que se va a firmar tarde o temprano, mejor para ellos más temprano que tarde, cuando se llegue el momento oportuno. ¿Qué pasa entonces? Hay tres temas, cuatro temas que vamos a comparar, porque realmente la comparación es fabulosa. Vamos a dejar acá en este video unos enlaces para que los lectores, los que están visualizando este video, puedan encontrar el documento, el Plan Pacífico, y lo comparen ni más ni menos con el Acta de Independencia, para que veamos cómo hay una congruencia interesantísima. Resulta que cuando se reúnen estas familias poderosas, redactan un documento que se llamó más adelante el Plan Pacífico de Independencia. ¿Qué estaban pensando? Hacer una independencia como se estaba afinando justamente en el vecino México. Ahí ya se había planteado una independencia sin cambios, una independencia conservadora, y por lo tanto una independencia que no trajera grandes problemas para las élites mexicanas. Así quisieron hacerlo estas familias elitistas junto con este periodista Pedro Molina. Resulta entonces que vamos a comparar cuatro elementos muy simples. Por ejemplo, el artículo 1 del Plan Pacífico de Independencia versus el artículo 8 del Acta de Independencia. Ambos, ¿qué es lo que estipulan? Muy sencillo. Lo que estipulan es que una vez realizada la independencia y firmada el acta, quien va a asumir el control de la nueva situación que se presente es ni más ni menos que don Gabino Gainza. Y como sabemos, don Gabino Gainza era justamente el capitán general de Centroamérica, el capitán general de esta área que es el Reino de Guatemala, o la Capitanía General de Centroamérica. Es decir, la persona más importante desde el punto de vista político que tenía ese territorio, y como sabemos, era una persona de origen español. Imaginémonos entonces que el primer dueño del poder político, una vez realizada la independencia, según esta élite, iba a ser ni más ni menos que un español, don Gabino Gainza. Eso quedó claramente establecido cuando en el artículo 8 lo podemos encontrar en el acta. Otro punto clave para ver la congruencia entre estos documentos
es el temor al pueblo. La élite tenía un temor a que la independencia fuera proclamada por el pueblo y lo dejó claramente manifiesto en el artículo 2 del Plan Pacífico de Independencia y en el primer artículo del acta del 15 de septiembre de 1821. Está claro que están diciendo que ellos se van a anticipar a firmar el acta antes de que la proclame de una manera un poquito salida del contexto por parte del pueblo. Ellos tienen temor a revueltas, tienen temor a lo que ahora serían bochinches y todo ello. Por lo tanto, hay que tener claro que la élite tuvo temor a que el pueblo se manifestara. Por otro lado, está el tema de los festejos. Ya en el Plan Pacífico de Independencia dejaron ellos estipulado cómo deberían ser los festejos. La idea es que una vez proclamada la independencia, firmada el acta, se saliera a las calles a decir ¡viva la independencia y viva el nuevo país! Es decir, que se había planificado que la exaltación de la gente que estuviera en las calles fuera así como una alegría, un alborozo en toda la ciudad, a partir de ese sentimiento que tendría que irradiar al pueblo, a pesar de que se había dicho que el pueblo no participara. Resulta que también está otro tema, como lo es la celebración religiosa. Es el punto con el que vamos a cerrar. Tanto en el Plan Pacífico de Independencia como en la misma acta está claro que quienes la redactan, ambos documentos, pretenden que la religión católica siga inalterable y la única del nuevo Estado. Por lo tanto, se habla también de que hay una celebración religiosa, que tiene que hacerse una celebración a gran escala para conmemorar este evento y salir a las calles y que el pueblo de Guatemala salga a la ciudad y estén contentos de haber realizado esa gran proeza de los que después se van a llamar próceres. Para cerrar, como podemos analizar, solo hemos tocado 4 puntos, pero son 4 puntos importantes para entender que esta independencia de 1821 y que quedó plasmada en esa acta, claramente es un modelo totalmente elitista, totalmente antipopular, totalmente conservador, un proyecto para no tomar en cuenta al pueblo, un proyecto para hacer las cosas a la manera de esa oligarquía de aquel tiempo. Por lo tanto, es una independencia que no tiene ningún contenido popular y que por el contrario se hizo nada más para satisfacer lo que se va a llamar más adelante el concepto de la consolidación de la patria del criollo. Gracias.